No te va a pisar, ¿eh? No, déjeme, hago para dónde me hago, tío. Para donde quieras, para un lado. Sí. Vamos a hacernos para acá porque sí me puede dar un una patada a la vaca. Vean, amigos. Vean. Estas son vacas lecheras. Y tiene también de carne. Aquí de visita en Ejido Constitución, con unos tíos, aquí en el rancho. Ellos se dedican a esto, él ya tiene más de, lo que, creo, más de 25 años en esto, con lo de las vacas, ordeñándolas y... Vamos a hacernos para acá porque nos puede dar una patada la vaca. Vean. Vamos a ver cómo la ordeño. Ay, tengo miedo. Esta no me hace nada, tío. Se la saca para ordeñarlas. Las ordeña en la mañana y en la... ahorita en la tarde. Saca seis botes de leche. En la mañana y en la tarde, ¿verdad, tío? Vamos a ver, para que vean. Miren. Él ya no lo hace con las manos, él ya se compró este... Miren cómo se lo pone. Ordenador. ¿Cómo? Ordenador. Ah, ordeñadora se llama esta. Vean. Y ahí, de ahí ya va saliendo la leche. ¿Cuánto me dijo que tenía en esto, tío? Unos 25 a 30 años haciendo esto, ordeñando las vacas y vendiendo asaderos. Y ellos ya tienen nada más entregas en restaurantes. Ya nada más van y entregan. Y la leche también la venden, o sea, la que sí les da para vender leche, ¿verdad? También venden leche. ¿Qué más? Los sueros. Requesón. Crema también sale de esto. Suerito de sal. Ah, suerito de sal. Muy rico todo. Sí. Ok. Vean. ¿Tiene más de cuántas vacas me dijo? Un poquito más de 20. Como 20 vacas. Fíjense, nada más. Vean. Él antes así, lo hacía con las manos. Pero pues ya tanto años, ¿se imaginan? Ya por eso él se compró esta ordeñadora, ¿verdad, tío? Sí. Mire. Ok, muchas gracias, tío. Vamos a... Vean, aquí está muy bonito el lugar. No sé si se vea por el sol, pero está bien bonito aquí el rancho. Hola. Tiene bien grande aquí el rancho, está bien grande. Las vacas, no sé si las alcancen a ver. Es que no me meto porque andan las vacas sueltas y me pueden patalear. No sé si se vea por el sol. Vean. Está bien bonito este lugar. Bien grande y sobre todo que ellos se dedican a esto, ¿verdad? A lo de las hacer asaderos y muchas vacas que tienen. Bueno, amigos, les muestro esto para que vean parte de lo que es, se dedica a mi familia. Bueno, de parte de mi mamá. Aquí andamos dándonos una vuelta, visitándolos. Vean, es que como hay sol no se va a ver muy bien, pero mañana en la mañana les muestro
bien todo para que vean. Bueno, muchas gracias y bendiciones para todos.